Y luego también hay otra cosa que me van a permitir que también la tilde de quizás de extraña también. Este señor, el comisario principal, el día 22 o 23 de mayo, que me parece que era viernes, me anunció así precipitadamente, porque no estaba previsto, que se iba de vacaciones con su esposa o pareja a Nueva York. Yo lo di por bueno. Y el 25 lunes me vino a ver el jefe de la brigada de Blanquier, don José Luis Fernández Leño. Y me dijo, dice, Enrique, o jefe, según situación, ¿sabías que Oliveras había dejado encargado a dos funcionarios de subir a Asturias a tomar declaración al señor Villate, a la sazón el propietario anterior del ático de la urbanización Alhambra del Gol? Sí. Y yo le dije, no, yo no hablaba conmigo, no, nada. Digo, es más, estuvo aquí diciéndome que se iba de vacaciones con su esposa o pareja, se iba a Nueva York y nada más. Total que habían subido los funcionarios a tomar declaración. Asturias. Luego, bueno, Asturias, a este señor, con la ignorancia y ninguneo, no sé si intencionado o no intencionado, del propio jefe de la brigada de blanqueo, señor Gudiña. Y entonces, al volver de tomar declaración de Asturias, no sé si fue uno o dos días después, pues me contó de qué se trataba y yo informé al director adjunto operativo, Eugenio Pino Sánchez. Y cuando le informo, pues lo único que recibimos allí era bastante enojo. Incluso bastante yo, enojo por parte del director, reprochándonos que por qué razón la brigada, la UDEF y la brigada de blanqueo seguían haciendo gestiones al respecto. Y yo le dije, ¿cuál es el motivo de no seguir haciéndolas? Si son actuaciones propias de policía judicial. Y dice, joder, es que no sabes, disculpe la expresión, ¿no sabes que ya está archivada la causa por parte de la fiscalía? Digo, perdona, es la primera noticia que vengo. Digo, si te parece, te desplazo hasta tu despacho en unión al jefe de la brigada de blanqueo, el señor Gudiña, y bueno, pues le damos explicaciones de cómo es. Y allí volvió a ser más reproche hasta el punto de que el señor Gudiña le dijo que estaba dispuesto a irse y abandonar su puesto, digamos, su puesto, que le cesaran o que dimitía de... Y le dijo el director de asunto operativo que él se iría cuando él lo decidiera y donde él lo decidiera. Total, que después de eso,